Hola amigos, soy HungDark666, con la quinta parte de Asesinos en Serie, y en esta ocasión hablaremos de Francisco de Asís Pereira, o también conocido como el maníaco del parque, y en esta ocasión me acompaña mi asistenta Sanae, y como invitado James. Hola amigos, gracias por invitarme Dark. No hay de qué, bueno ahora sí comencemos. Francisco de Asís Pereira, también conocido como el maníaco del parque, asesinó a 11 mujeres después de violarlas en un parque de las afueras de la ciudad de San Pablo, Brasil. Su modus operandi era exacto en todos los casos. Encontraba a sus víctimas en supermercados o paradas de ómnibus y se presentaba como un buscador de talentos para una agencia de modelos. Con el pretexto de sacarles fotos, las llevaba al Parque del Estado, en el Gran San Pablo, y allí las violaba y ahorcaba con una soga. Los cuerpos de 8 mujeres asesinadas fueron hallados de a dos, en un radio de 200 metros. Sus víctimas siempre fueron mujeres de 16 o 26 años. Entre las víctimas se encuentran Elisángela Francisco da Silva, Raquel Mota Rodríguez, Selma Ferreira Queiroz y Patricia González Marino. El caso de Francisco de Assis ya figura en las crónicas policiales brasileñas como el de uno de los peores psicópatas de la historia de este país latinoamericano. Los primeros datos de este asesino lo aportaron los peritos cuando el cuerpo de una de las víctimas presentaba una mordida. Entonces los peritos odontológicos pudieron reproducir la mandíbula de la persona que la había mordido, y también la contextura ósea de su cara. Esa fue la pista que condujo al hombre que trabajaba como mensajero con una moto. Los policías especularon que en un asesino como este alguna de las víctimas tuvo que haber sobrevivido, y así días más tarde varias llamadas llegaron a la jefatura de policías. Todas estas hablaban de personas que decían haber visto a este asesino y violador de mujeres. Y como era de esperarse, entre las llamadas estuvieron las de 7 mujeres que dijeron haber sobrevivido a los ataques de este asesino en serie, y además con el acontecimiento que se dio en ese pequeño lapso de tiempo de llamadas a la jefatura de policía sobre mujeres que decían haber sobrevivido al asesino, hubo otro que fue vital para la captura de Pereira. En el mismo lugar donde Pereira trabajaba, habían llamado a un plomero para destapar el baño. Cuando este último sacó lo que obstruía el baño, encontró ropa quemada y dentro del short una imagen de Pereira y también varias imágenes de las chicas que habían sido encontradas muertas en el parque. Con los datos dados por las víctimas y con las pertenencias que se encontraron en la ropa de Pereira, se pudo hacer un retrato hablado del asesino, y tras 23 días de búsqueda finalmente Pereira fue detenido en Itaquí, en la frontera entre Brasil y Argentina. Después de cruzar el río Uruguay, que marca el límite entre los dos países, el joven pidió alojamiento en la casa de un pescador de la zona, que había seguido el caso por televisión, por lo que llamó a la policía y Pereira fue detenido. Al inicio, como todo criminal, Pereira negó todos sus homicidios, pero después de varios interrogatorios y al no soportar más la presión, Pereira confesó todo, admitiendo no 11 sino 13 asesinatos de mujeres, y también que los cuerpos de las mujeres encontradas cerca de otra, pero en mayor estado de descomposición, no era casualidad. Él hacía eso para no solo infringir daño físico sino emocional, haciendo ver el destino de su desafortunada víctima, ya que según sus palabras, gozaba ver el terror en sus ojos y gritos de súplica de las mujeres que habían caído en sus manos. Otra de las partes importantes de la historia de Francisco de Assis Pereira fue su juicio, ya que los abogados defensores insistían en que era un psicópata que no tenía noción de los hechos que había realizado. Entonces el fiscal tuvo que demostrar por medio de peritos nacionales y extranjeros que Francisco de Assis era plenamente consciente de sus actos y que debía recibir la pena máxima. Después de varios juicios se comprobó que este asesino serial era consciente de sus actos y se le dio la pena de 270 años de prisión por los crímenes de 13 mujeres, de los cuales solo 9 cuerpos fueron encontrados.